¿Qué te parece visitar un cartel que dice los kilómetros? Va, si quieres dormir, ¿quieres dormir? Bueno, dale. Sí, un rato más. Dale. ¿Te dormiste? No. ¿Vos? Y yo no. Hay un cartel, fíjate si ves. Hay un cartel, dale, no te cuesta nada. Sí, veo, te aviso. ¿Y? ¿Qué? No, voy a dormir. ¿Leíste el libro? Quiero dormir. Dormí, dormí. Shh, anda bien esto porque son las 12. No sé qué hora es, pero mira, mira lo que dice. Cualquier cosa dice. Va, hay gente. Está durmiendo. Es temprano. Después fíjate si me lo puede corregir porque no anda bien. Bueno. Se murió mamá Marco. ¿Cómo? No te pudo esperar. ¿Cuándo? Hace unas horas. Sí, mira, ahí está, Manuel con la bicicleta.
Manu. Tío. Manolo. Manolo. Mira qué grande que está. Sí. Bueno, vamos. La primo. Mira, Manu. ¿Todo bien? Tiene un cigarrillo acá adentro, ¿no? ¿Sentís? ¿Piano? Lo vendimos el año pasado, pero no, ya hace 2 años. Bueno, mañana lo paso a buscar temprano, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? No te preocupes, ya está todo arreglado. Cualquier cosa me llama, ¿sí? Anda, tranquilo. Acá tenés la llave, Juan. Ah, vení a buscar los bolsos. Okay. ¿Vos, Juan? Sí, pa. Cerrá con llave. Mirá lo que encontré.
Anda, anda, cámbiate que después jugamos. Dale. No tengo mucha ganas de ver a nadie ahora. No, 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 tranquilo. Yo también quiero empezar a descansar, Marco. Ahí está el viejo Acosta. ¿En serio? Está derechito todavía. ¿Qué hace acá? ¿Le avisas tú? ¿Cómo no le voy a avisar, Marco? Vamos a tirar esto. Toma. Toma, pa. Una flor. Nosotros somos una casa terrenal. Nuestro cuerpo es una suerte de tienda de campaña. Pero cuando esta casa se destruye, lejos de quedar desguarnecidos, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, una casa que no fue construida por manos humanas. Lucía en este momento está llegando a esta casa, está habitándola. Dios le está abriendo la puerta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Ayúdame a poner la flor. Necesito ir al baño. Vamos. No, 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 tomes. Hace calor. ¿Estás cómodo? Más o menos. La almohada no es muy cómoda. Creo que era la mía. Bueno, en el placar debe haber más, cualquier cosa la cambias. Vale. ¿A qué hora es el partido el sábado? 5. Y en una de esas llegamos. Dale. Igual yo hice, no te preocupes. No, no, vamos a hacer todo lo posible. ¿Estás triste? Estoy bien. ¿Hablaste con mamá? Ahora, ahora, la voy a llamar. ¿Te prendí la luz? Sí. ¿Te la apago? No, no. ¿Tenés miedo? No. ¿Qué estás? ¿Te acompaño? No. Dormí. ¿Estás bien, Marco? Sí, sí. ¿Y vos, Juan? Todo bien, tío. Hay muchos pinches. Sí, los árboles. ¿Viste? Es raro. ¿Qué? Es raro. Pero son así. Guarda. Guarda con la mano. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando casi me ahogo en el río? No me voy a acordar. Y te salvé yo. ¿Vos me salvaste? Claro. Ah, cierto. Tenía 12. No, vos tenías 10 años. Estaba papá todavía.
El viejo te agarraba en el bote y te metía en medio del río, listo, al agua. Nada de clase de natación, ¿eh? Nada como pueda, perrito, lo que fuera. Después te llevaba la corriente, listo, tenía que esperar que te iban a buscar. Una vez me vinieron a buscar anoche, ¿te acordás? ¿En serio? En serio. Te quisiste perder ese día, ¿eh? Ajá. Me ha quedado de frío. No. Pedro. Sí. ¿Tenés ese machete? Claro. Préstamelo. ¿Estás seguro? Sí. Espera, ¿eh? Los chicos van atrás, ¿sí? Yo no, papá. Sí, sí, yo lo llevo, yo lo llevo. Anda, anda. Anda. Dale ahora. Ahí va. Pongo la mano. ¿Voló? Muy bien. La otra, la mano. Acá pará, que tengo uno. No tengo uno. Espacio, cuidado. Bueno, bueno. Muy bien. Dame otra, dame otra. Acá. Mira acá. Mira, ¿la ves? Sí, sí. Ahí está. A ver, a ver. ¿Listo? Despacio, despacio. Cuidado. Ahí, Marco. Ah, no, mira. Para, Marco. Ya está, ya está. No, no, no hay más. No hay más. Vení, vení. Dale. Ya está, está limpio. Dale. Juan. Bien, ¿eh? ¿Viste? No sé cómo cortaba yo eso. Estamos cerca del puente, Bueno, no en tu carajo. A ver vos. Va, aguantas un montón, boludo. Practico. Una de mi equipo aguanta 3 minutos. ¿Serio? Vamos. Ah, los que salen solos. Son grandes ya. Y por la casa, ¿eh? ¡Juan! ¡Voy! ¡Vení! ¡Vamos! Vale. A ver. Ahí, más para allá. Ahí. ¿En el centro? Sí. Bien. Tapate los ojos, ¿eh? Dale. Voy, ¿eh? ¡Gol! 1-0. Dale la pelota, dale. ¡Gol! 1-1. Buen día. Buen día. Ahí. ¿Ahí qué? Acá. Está inundado ahí ya. Ah, sí, mira vos. Ahí estoy.
está tan llena, ¿eh? ¿Tiene agua o no? ¡Ah! Está fría. Avísame si hay algún bicho acá, ¿eh? Toma. Toma. Cuidado. ¿Dónde estás? Acá estoy, pa. Saliendo a un trepo. Hay un balde y un cepillo. Bien. Esta debe ser la madera del trampolín. Tiene que haber una bomba, fíjate. Es para sacar el agua. Sí, es esta. Fíjate. Cuidado, yo busco. Fíjate en el armario si hay alguna. ¿Dónde estás? Acá, pa, enchufando. Voy a ver si anda. ¿Qué es eso? Es un viejo de barba. Estaba en el cementerio. Esa costa. Vení, entremos. Bueno, a ver, este es el momento crucial. Ahí va. Siempre para abajo, ¿eh? Despacito. Tranquilo, tranquilo. Ahí va. Y este lo sacas. Lo golpeas ahí y lo tiras. Ahí va. Siempre para abajo, ¿eh? Ahí está. Probá vos. No me voy a cortar. No. Si lo haces bien. ¿Cómo va? Bien. ¿Y no le abriste al vecino? No, no tenía ganas de hablar. Y acuéstate, agarra, no te larga más. ¿Cómo va? No entiendo eso. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no es lo que yo dije. Eso, no, no. Güey, ¿entonces qué? Sí, explícamelo vos. Bueno, está bien, dejémoslo así. ¡Juan! ¡Juan! Acá estoy, Juan. Está bien, habla con él. Después otro día, cuando tenga tiempo, lo hablamos mejor. Dale. Vení. Toma a tu madre. Hola, mamá. Sí. Sí, acá todo bien. Sí, sí. No. Ya comimos. Estamos haciendo la fila. Sí, mamá, todo bien. Sí. Bueno, chao. ¿Y qué te dijo? No. Marco, escuchame una cosa. Hablé con el escribano. Sigue todo en pie para el jueves, ¿sabes? Bueno, fíjate qué puedes hacer con eso. Va a estar todo bien. Mano, nosotros nos vamos. ¿Eh? Bueno. Bueno, chao, hasta luego. ¿Qué tal? Tengo que buscar mañana. Muy bien. Me damos una vez. Sí, claro. ¡Uy, hijo de puta! ¡Ay! Siempre casi como un pelotudo. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza, fuerza! Estás loco, ¿eh? No despacio, Marco, ¿sí? No despacio. Ahí viene.
acompáñame al auto. Así te doy unos papeles para tu hijo. ¿Yo? Mm. Chao, tío. Chao, chao. Chao, mano, chao. Espera un minuto acá, mano. ¿Todo bien? ¿Con qué? Cerra la ventanilla. ¿Tu mami cómo está? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Tu hijo tiene una personalidad, otra forma. No, no sé cómo explicarte. ¿Qué pasa, tío? Yo no me quiero meter mucho, pero tampoco me puedo hacer boludo. ¿Me entendés? Hazme un favor, mira. Anotame el teléfono de tu mami. Por cualquier cosa. Nada más que por eso. Esto queda entre nosotros, Juan, ¿sí? ¿Eh? Dale, sí, ¿no? Pa. Bueno, dame un abrazo. Chao, tío. Chao, nos vemos. Nos vemos. ¿Y los papeles? Ah, sí. Me los olvidé. Más tarde lo traigo, ¿sí? Papeles que te dio el tío, yo ahora se la cocino, después lo vemos. ¿Hace mucho fumas? Hace 2 años. ¿Un montón? A los 13. ¿Sabe tu papá? No. ¿El fumo? No. ¿No te lavas los dientes? No fumo. Tengo partido aparte el sábado. Ah. Tenés que tener los pulmones 0 km ahí, ¿no? No parás de nadar. Igual soy arquero. Bueno, igual. ¿Hace mucho manejas? También, 2 años. ¿Quién te enseñó a manejar? Mi viejo y... Ah, mi viejo. ¿Te deja? Sí, acá en el pueblo no pasa nada. No te para la policía, no pasa nada. Chicos, él es mi primo Juan. Hola.
Bill. La ganó. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Vale. Vale. No. Dale, ¿qué haces, Cuba? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Hola. ¿Vos estabas en el micro o no? Viniendo para acá con tu papá. Sí, con mi papá. ¿Qué, se conocen? No, viajamos juntos desde la Capi. Ah, viajamos juntos. Son amigos de toda la vida. Ay, pará. No, es que, bueno, tu papá es famoso acá en el pueblo. Nada. Sí, bueno, tengo pasado de mucho rock and roll el tío. Sí, mi papá me contó varias historias. ¿Cómo qué? Que te las cuente del primo. ¿Sí, vamos al río? Dale, ¿tú? Yo no me metí. Pero, vamos. Está fuerte el sol, ¿eh? Ay, sí. ¡Vení, primo, metete! Shhh, está durmiendo, está durmiendo. Uy. Che, la verdad es que cuando se quedan ciegos desarrollan un super oído. No hace falta un super oído para escuchar esto, boludo. ¿Qué pasa? Sí, hay... Viejo. Chao, mano. Nos vemos. Vale. Hola, papá. Hola. Nada. ¿Qué cocinaste? Arroz, sentate que te sirvo. ¿La pasaron bien? Sí, es re lindo el río. Mira. ¿Qué tomaste? Eso es algo que tenían los chicos. ¿Cómo que te va a servir? Toma agua también. Y bañate. Son una onda los amigos de mano. ¿Ah, sí? Es que bien. ¿Son todos chicos? No. ¿Y son de tu edad o eran todos más grandes? No sé. Creo que hay algunos que son más grandes. Bueno. Comé, toma agua, bañate y a dormir, ¿sí? Buen día. Buen día. ¿Desayunaste? No, no hay nada. Bueno, quiero comprar algo. Espera que me cambie y vamos. No. Ja. Tengo hambre. Voy y vuelvo. Hago más rápido. Vas y volvés, ¿eh?
trae un poco de carne también. Bueno, ¿la plata? Ahí en mi pantalón. ¿Cuánto hago? No sé, agarra la billetera, dale, metele. La billetera te va a alcanzar. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué te doy? Dame dos chorizos. Sí. Y dos bifes. ¿De qué te pidieron los bifes, papi? Hola, Guillermo. ¿Qué tengas? Muy bien. Hola, ¿cómo te va, Costa? ¿Me guardaste el hueso? Sí, ya termino con el nene cogiéndose. Te va a poner contento el perro. Vení, querido. Vení que te llevo. Está bien, gracias, camino. Mirá qué calor que hace. Dale que voy al lado de tu casa. No hace falta. Tengo algo para tu papá, quiero dárselo. Dale, subí. Juan, ¿no? Oigo a tu papá cuando te llama. ¿Y qué edad tenés? 13. 13 años ya. Tu papá vivía todo el día en mi casa. ¿Nunca te contó? No, no sabía. Dáselo a tu papá. ¿Qué es? Él va a saber entender. De parte de Acosta. Papi. Pa. Pa, llegué. Traje la carne. ¿Por qué mentís? No te miento. ¿Tú piensas que yo soy tarado? ¿Por qué no me dijiste que el tío no pidió los papeles? Te lo iba a decir. ¿Por qué mentís? No te mentí. Me olvidé. Perdón. Desayunos. No sé, fíjate bien. No. ¿No? No, está marrón. ¿Y? Y que no, no debe ser. Que está ser marrón. Blancos. Estar feo. Vamos. ¿Saben cuáles son los que se comen y no? Los blancos. ¡Veo algo! ¿Ah? ¿Encontrado? Uy, sí. ¿A ver? Sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver.
¿Estás seguro? Pará. Sí, eso está mejor. Cuidado. La miel, ¿sí? ¿Seguro? Sí. A ver. ¿Le tira agua? Por eso. Mételo por. Toma, Juancho. ¿Qué va? No, gracias. Dale. No, me llevo. Yo quiero. No te quiero bancar después. Veo, calma. Vamos. ¿Estás bien? Sí, ¿vos? Sí. ¿Vamos? Vamos. La selva. Sí, está bien, por la mesa, aceptalo. No, pero... No, bueno, ya, no, Cari, con su cerveza. Ay, me muero. ¡Qué lindo, parece! ¡Listo, listo! ¡Camila! Oh. ¡Con cabeza! ¡Me amo! ¡Dale! 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 ¡Manolo!
Pa. Pa. ¿Qué haces con un arma? Era mía. Va, es mía. ¿Para qué la necesitas? Para nada. ¿La trajiste de casa? Anda a dormir, hijo. ¿Está bien? Dormí, descansa. Qué calor que hace, ¿eh? Bueno, por suerte nosotros tenemos la pileta ya. El agua es fría, ¿viste? Es increíble, es helada. Sí, porque viene de una capa muy profunda. Ojo, no, no es agua del río. Como el agua de la canilla. Fíjate quién es. Mañana firmamos y te puedes ir a cuarto partido. Tienes que apurar un poquito la cosa, nada más. ¿Cómo? Toma. Dobla el huevo. Te comí el alfil. Ah, muy bien. Ahora voy yo. Opa. ¿Y el de peón? Ya moví. Ya moví. Tengo una estrategia, ¿eh? ¿Qué pasó con el tío? ¿Todo bien? Nada, son cosas nuestras. Dale, mueve. ¿Qué pasa, papá? Apaga la luz, apaga la luz. Vení, vení, mirá atrás solo, vení, vení, vení. ¿Apagaste? Sí, papá, ¿qué pasa? Quédate acá. ¿Qué pasa? No hay nadie. Lo vi en la carnicería. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dirás? ¿Por qué carajo no me dijiste antes? No sé. ¿Me olvidé? Anda, anda, anda a dormir, anda a dormir. Anda, anda, no prendas la luz. ¿Qué pasa? Shh, anda, anda. ¿Qué pasa? Mira, shh.
pasó, papá? Mató al perro. ¿Qué? ¿Quién? Lo disparo. ¿Qué te pensás? ¿Qué haces con eso? ¿Eso? No, tranquilo. Yo sé cómo usarlo. Pero no pasa nada, no hay nadie. ¿Para qué llamo al tío? No. ¿Vos qué te pensás? ¿Que el tío no sabe lo que está pasando acá? Escúchame. ¿Tenés puesta la malla vos? Ponétela. Ponétela en la pileta. Mira que está casi llena, ¿eh? ¿Ah? Papá está raro. Está con un arma. Está con un arma. Quiero volver a casa. Te extraño. Bueno. ¿Me lees? Pasaba por la biblioteca, me encontré con un joven profesor, con quien en otro tiempo hablaba alguna vez, al cual, en mi última estancia en esta ciudad, hace algunos años, había llegado hasta visitar en su casa para conversar con él acerca de mitologías orientales. Materia a la que entonces me dedicaba bastante. Creo que puede ser tu primo, ¿eh? Que deje mensaje. Yo después le hablo. ¿Sí? El erudito venía en dirección opuesta. Y eso y algo mío. Hola, ¿cómo estás? Sí, estábamos acá. No, pero ¿por qué? Estoy bien. Te quedaste acá, yo no. Bueno, chao. Dame tu celular. ¿Por qué? Dame tu celular. Está apagado. Dámelo. Lo que pasa acá no habla solo conmigo. ¿Estamos? Tu mamá está a miles de kilómetros. La preocupás al pedo. ¿Escuchaste? Sí.
¡Juan! ¡Juan! Pa, ¿dónde estabas? Afuera. ¿Afuera dónde? Allá atrás. ¿Atrás? ¿Atrás dónde? En el auto. Bueno. ¿Todo bien? Vamos. Bien. Ya estamos yendo al río. ¿Querés venir? Dale. Viene Virginia. Ah. Bueno. Aguanta que pregunto. Va. Hoy no, Juan. ¿Por qué? Ya fui el otro día, no pasa nada. Sí, pero hoy te quedas acá. ¿Pero por qué? ¿Qué te molesta? No te tengo que explicar todo. ¿Qué te molesta? Hoy no. Cuando necesitas que te ayude para algo, estoy grande, ¿no? ¿Pero para salir qué? No te voy a explicar todo, Juan. Hoy no. Vene conmigo, tío. ¿A vos quién te mandó? Anda a tu casa, Manolo, anda. Juan se queda. Bueno. ¿Algo más? Que voy a salir, no me podés tener acá encerrado. Te vas a quedar acá, te quedas acá, parece que no estás entendiendo. ¿Qué no estoy entendiendo? Te estoy pidiendo algo puntual. ¿Estamos? La otra vez insistí para que vaya, pero hoy te estoy diciendo que te quedes acá, te necesito acá. ¿Pero qué cosa? ¡No me estás explicando! Te necesito acá, se terminó, si no te digo por qué, porque algo tiene que haber, ¿no es cierto? ¡Te quedas acá! ¡O te tengo que explicar todo! ¿No entendés? ¡No, no me estás explicando nada! ¡Porque sos un loco de mierda! ¡Juan! 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 ¡Vení acá! ¡Vení! ¡Vení acá, vení! ¡Juan! ¡Háblame! ¡Háblame! ¿Dónde estás? ¡Vení! ¡Juan! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Juan! ¡Habla! ¿Cómo viniste? Juancho, pensé que no ibas a venir. ¿Cuáles son las historias de mi papá? No, yo sé lo que me contó mi papá, nada más. No, que no es mucho tampoco. Se quedó ciego Malvinas. ¿Qué más? Una vez a mí me dijo mi papá que estaban cazando y él no podía parar de disparar. Y nada, igual ya estaba ciego, sí. ¿Mató a alguien? No. 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 No, no mató a nadie. ¿Y del viejo de atrás? Tu viejo era muy amigo de... Ah, tu papá y mi papá eran muy amigos del hijo de Acosta. Y cuando fueron a Malvinas, el hijo de Acosta falleció. Y tu papá volvió ciego. ¿Nada más? Nada más. No, nada más. Vamos al agua. Sí, de una.
Vamos. Manu, me tengo que ir. ¿Me llevas? Uy, qué pa. No, en serio, mi viejo. Me colgué. Dale. Dale. Pa. Pa. Está bien tu papá, no te asustes. Está en casa.
Vení, pasa. Un poquito de lío, nada más. ¿Está bien? Sí, vamos, vamos. Cuidate. Acordate lo que hablamos. No fue tu culpa, Marco. ¿Te duele? Un poco. Fíjate en la habitación de la abuela si tiene algo para el dolor de cabeza. Okay. Y perdóname. Perdóname, hijo. ¿Puedes ahí, pa? Sí, claro.
A ver quién se anima. Bueno, vamos, vamos. Despacio. Despacito. De cabeza. Clavado. ¡Esa! No te vas a animar, Marquito, si nunca te animas a tirarte del trampolín. Por él. De bomba, tío, de bomba. Ahí nomás, ahí nomás. Dale, po. ¿Está fría, Juancho? Dale, mano, tírate. No, en tu casa. Tienes que practicar más, ¿no? Voy abajo, ¿eh?